Bienvenida, bienvenido al día 14 de la meditación de los arcanos mayores. Ya estamos al final de la segunda semana de nuestra escalera. Hoy no podía faltar esta emblemática presencia, la muerte. Recibirla hoy es señal de una transformación completa. Muerte y renacimiento espiritual. Viene a mostrarnos o a acompañarnos en el cambio de un estado a otro superior. ¿Podemos recibir la buena noticia o quedarnos estancados por miedo? Desde luego, si ya hemos llegado hasta aquí, es todo un logro y quiero felicitaros, pues hay que ser valientes para haber andado por este laberinto. Ahora estamos en las puertas de la salida y debéis haceros la siguiente pregunta. ¿Quiero renacer o por el contrario prefiero quedarme dando vueltas en el laberinto? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada, con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba. Cerramos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, acompañando el aire sutilmente en la entrada y salida del cuerpo. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro para dejar de repetirlo. Respiremos. Aquí el mantra. Todas mis decisiones son basadas en la felicidad. El misterio es mi aliado. Todas mis decisiones son basadas en la felicidad. El misterio es mi aliado. Todas mis decisiones son basadas en la felicidad. El misterio es mi aliado. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Curso del día, vamos a recordar y apreciar la importancia de confiar en los cambios. La muerte como metáfora es un regalo de renovación. Volver a tener oportunidades que pensábamos perdidas. Debemos aceptar que si no tenemos la vida que queremos es porque no somos de la forma que origina esa vida. Por eso morir y renacer nos da la oportunidad de ser como queremos, pues podemos ser todo lo que queramos. En cada proceso podemos aprender un poco más de esto y alcanzar la realización que en el fondo estamos buscando. Disfrutemos.